Le tocó a Feijóo lidiar con la Galicia en emergencia social que le planteó AGE. Yolanda Díaz le plantó los datos de pobreza infantil y exigió una reacción ante los casos de desnutrición que Feijóo negó, acusándola de hacer lecturas apocalípticas. Que hay nenos y nenas que pasan fame, que pasan frío. Decir que los nenos galegos están desnutridos es un insulto. Por enriba do 20% dos nosos nenos e nenas no noso país que están en situación de pobreza. As descripcións apocalípticas, ninguna. Parece vostede a Santa Inquisición. No apocalíptica, pero sí catastrófica, ve el PSOE la situación económica de una Galicia en declive. Para Feijóo, sin embargo, estamos en el buen camino para salir de la crisis. A día de hoxe, a súa política máis exitosa é a da inmigración. Galicia escolleu o camino axeitado. Eso sí, seguimos en crisis económica porque a mellora da economía non chegou ás familias. Usted está impulsando unha economía de casino a costa dos servizos públicos. Hoxe estamos mellor que hai un ano e estou convencido que hoxe estaremos peor que dentro dun ano. Contundente fue con el BNG, que le pedía que se revelara ante las propuestas fiscales del Comité de Expertos, que calificó de atraco. O poco que fixó esta comisión de expertos huele a pelotazo. ¿Y a mí qué me importa o informe de la comisión de expertos? Son un nuevo paso caresa España una grande y libre. Cualquier propuesta que disminuya la capacidad de financiamiento de la comunidad autónoma tendrá una respuesta contundente. No. Dice que serán firmes en la defensa de Galicia.